por ejemplo, Jazmín. Tú en Acábatelo, hace 2 años y medio. Como 2 años, 7 meses. Bueno, casi, casi. Fui. Fíjate nada más. Fue la primera que nos dio la sorpresa de que iba a tener un bebé, y es un bebé precioso, la verdad, y súper alivianado. Aquí está. Súper divertidísimo. Tiene una sangre preciosa, caray. Es roja su sangre. ¡Ay! ¡Qué bonita foto! Mira nada más. El señorcito. Mira, ahí se parecía al relamido, no sé por qué, pero ahí está, mira. ¡Ay, hermoso! Mira. Mira. Yo creo que fui, Maguito, recordando ese momento, yo me sentí, cuando di la noticia, como cuando les dices a tus papás, papás, estoy embarazada. Sí. Estaba muy nerviosa, no sabía cómo lo iba a tomar la gente, pero como siempre he sido muy natural y muy transparente, dije, tienen que saber, hay que saber de mi boca que estoy embarazada y que es lo mejor que me ha pasado en mi vida y que estoy enamorada de mi hijo. Fíjate nada más, hasta mi queridísimo amigo Mauricio vino aquí a checarte, ¿te acuerdas? Claro, tu ginecólogo, bueno. Bueno, el ginecólogo de mi esposa. No precisamente el mío, sino que el ginecólogo de mi esposa, ¿verdad? Claro. Yo nada más uso los urólogos y los proctólogos. Claro, señor, ya su edad. Día, Mayito. ¿Te acuerdas? Me acuerdo tanto de ese día que nos llenó de felicidad. Y desde ese día hasta ahorita, Fabri viene y es un amor. Todos lo queremos mucho. Sí. Somos unos tíos muy consentidores. Pero es aquí curioso. Aquí nació casi. Es aquí que es curioso, pero tu bebé, por ejemplo, como otros bebés que vamos a presentar, oyen mi voz y es así como... Claro. La reconocen, Mayito. ¿Sí? Es que siempre les hablas y tienes una voz que inconfundible, sí, la verdad. No, y desde que estaba en la pancita de Haz, tú siempre hablabas con Fabri. Sí. Fabri, aquí estoy. Entonces ya cuando salió. Todavía no conocía. Tenía nombre, nada más era el bebé. El bebé. El guapísimo. Bebé. El bebé. El bebé. Guapísimo. El bebé. Me acuerdo ahí en Tampico. El bebé. El bebé. PGB. PGB. No, es PGB, el bebé. El bebé. Déjame platicarles esa anécdota porque es buenísima, caray. De verdad. Era no de los pocos, yo. De los primeros conciertos que teníamos con todo el grupo. Y de repente pues, nos vimos ahí en el lugar de la alberca. Fuimos a Tampico. Sí. Que nos fue de maravilla, maravilla, maravilla. Vimos la noticia. Tampico. Dimos la noticia el miércoles. Sí. Y creo que el viernes fue la presentación y en te Tampico. Te llenaron de regalos impresionantes. Todavía uso regalos que me dieron, sí, ese día. Pero déjame decirles que estábamos tomando unas aguas suavecitas. Unos tequilas. Era un juguito, era un juguito. No descubra, caramba, hombre. Acá mis ojos no se acuerdan de estábamos, nada. Estábamos festejando. Estábamos festejando, pero muchas Gabriela, cosas. Mi gordo y otros anexos agarraron una clase de jarra, no, caray. Señor, ¿para qué le cuento? La Pato terminó abajo de la alberca. Todos teníamos que cuidar a Pato. Sí. Y a Gaby también. Sí, y fíjate que Raúl Ramos, que es el productor de Acábatelo, que quiero muchísimo y que fue de los primeros en enterarse que yo estaba embarazada. Sí. O si no, es que el primero casi. Casi, casi el primero. Él festejaba y brindaba por el bebé. Por el bebé. Pero cada shot era el bebé, el bebé, el bebé. El bebé, el bebé, el bebé. Como dos botellas. Y no, pues borracho, terminamos muy bien. Un borracho decía PGB, pero quién sabe. Tú bueno, fuiste. ¿Tú volé?